Guardiola. Buenas tardes, amigos. Gracias por sintonizarnos un viernes más aquí en Energía del Corazón Cósmico. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Chicago, desde el barrio de las empacadoras. Y esto es posible gracias a www.laradiola26.com y Movie Productions. Y bueno, hoy no te lo puedes perder. No te muevas de donde estés. Háblales a todos aquellos solterones, dejados, viudos, divorciados, llámales viudas, divorciadas, dejadas también para los dos, y diles que nos sintonicen. Hoy quiero tocar un tema de los que prometí el miércoles que iba a hablar. Voy a hablar de cuáles son los cuarzos que dan el soporte para el amor y cómo es la energía del amor cuando estamos hablando de cuarzos. Entonces va a ser bien importante que si conoces a alguien que esté solo, que le digas que nos sintonice o que nos siga por nuestras redes sociales. Y bueno, recuerda que también ahí vas a encontrar los números en la pantalla, de los números donde nos puedes dar una llamadita por los primeros 30 minutos. Si tienes preguntas, si tienes sugerencias, cualquier duda. Y bueno, como todo programa de radio, ¿verdad? Tenemos sponsors y vamos a oír cuáles son nuestros sponsors, a quien le agradezco de todo corazón que han confiado en mí y que por ellos es posible que esta programación esté aquí desde la radiola, desde el barrio de las empacadoras. Y cuando regresemos, también voy a presentar quién está atrás de las cámaras. Pero por mientras, y ya me están haciendo gestos, pero por mientras nos vamos a una canción. Quiero que escuches esta canción y quiero que escuches nuestros patrocinadores. Y de regreso vamos a hablar de un cuarzo y cómo usar ese cuarzo, qué jabón, qué hacer para atraer la energía del amor y la persona correcta. Es muy importante atraer la persona correcta a tu vida. Regresamos contigo. Entre las cuatro paredes de mi habitación. Y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele. Y no sabes cuánto. Ven, aparece tan solo, comunícate. Que cada hora es un golpe de desolación. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Los minutos me acechan, aquí todo es gris. Y alrededor todo es miedo y desesperanza. Ven que nunca imaginaba cómo era estar sola. Que no es nada fácil cuando te derrotan. Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada. Todo lo que un día fui, esta locura de verte se vuelve obsesión. Cuando me invaden estos días tristes, siempre recuerdo mi vida. Yo como te amo. Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote. Que mis sentidos se encuentran fuera de control. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Y todo lo perdí. ¿Por dónde empiezo?
Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento. Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás. Ahora, ¿dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún. Diciembre ya llegó. No estás aquí. Yo te esperaré hasta el fin. Party Time, renta de sillas y mesas. Deja de preocuparte en dónde conseguir sillas y mesas para tu fiesta. Y lo peor, ¿quién las lleve y las regrese? Bueno, para eso estamos aquí. Fiesta Party Time, renta de sillas y mesas. Te ofrece el servicio de entregártelas hasta tu casa y nosotros nos encargamos de recogerlas con precios razonables. En la renta de 5 mesas con sus sillas, hasta puede que no te cubremos la entrega. Visita mifiestón.com/fiesta. mifiestón.com/fiesta. O llámanos al 773-450-4239. 773-450-4239. Fiesta Party Time. Renta de sillas y mesas en mifiestón.com. Este servicio es para Chicago y suburbios. Piñatas en sueño. Tenemos piñatas para que la fiesta con tus chiquitines sea un éxito. Piñatas tradicionales, piñatas de cartón, piñatas con listones para abrirlas, piñatas con globos, piñatas con juguetes, un mundo de piñatas. Piñatas en sueño. ¿Quieres encargar una?
dos o quizá tres. Sí, marca el teléfono 773-396-1767. Isabel te contestará. ¡Apúrate que se acaban! Piñatas en sueño, un mundo de piñatas. ¿Te gustaría que te hiciéramos un comercial para tu negocio? Marca al 773-450-4239. Si sientes que tu negocio es pequeño, nosotros lo hacemos grande. Tenemos voces disponibles que se adaptan a tu negocio. O quizá quieres ponerle tú la voz. Te ayudamos con eso. Marca al 773-450-4239. Nosotros te decimos cómo. Comerciales para tu negocio profesionalmente producidos para ti. Visita laradiola26.com y hazle clic en Muybi Productions. Chaires Income Tax Services te hace tus impuestos. Nos especializamos en impuestos para tu negocio. Te garantizamos el mayor reembolso. Si crees que no fue así, lo revisamos sin costo hasta 4 años atrás. Tramitamos el IT number gratis. Y pon atención a esto. Hacemos el 21% de descuento a clientes nuevos. Llámanos si tienes preguntas al 708-656-9668. 708-656-9668. O visítanos en el 6036 al West de la 26. Escucha bien, Chaires Income Tax Services en Cicero. Y estamos de regreso con ustedes, amigos. Y bueno, vámonos directo al tema. ¿Qué son los cuarzos que pueden dar ese soporte? En lo que nuestro ingeniero de cámaras, porque no se me ha olvidado, da la voltea a la cámara para que nos salude y lo conozcas. Conozcas quién está atrás de los controles, quién hace posible que yo esté aquí enfrente de ustedes. Y él es... Preséntate... Ramón Arévalos, y él es quien está a cargo de todos los programas de energía del corazón cósmico. Y bueno, y eso es para que lo conozcas, que sepas que hay gente humana detrás de esos controles. Está todo hecho por hispanos, somos inmigrantes todos, orgullosamente mexicanos, y hay otras personas dentro de esta radio también que no son mexicanos, yo creo, si hay. Bueno, hasta ahorita necesitamos que vengan más de otras comunidades también. Son bienvenidos aquí en la radiola26.com. Y bueno, vamos a hablar de cuarzos. Mi nombre es Lisa Arisbel Rojas. Para los que nos sintonizan por primera vez, quiero mandarles un gran beso a todos los que nos están sintonizando. Especialmente también quiero agradecer a todas esas personas que están en el Medio Oeste y que están siendo los traductores de todo lo que yo estoy diciendo. Y sé que me dicen que hable más despacio, que a veces no me entienden, y lo trato, pero no lo prometo, porque me es muy difícil coordinar mi cerebro con mi boca. Pero quiero darles las gracias de todo corazón, porque ustedes están siendo la voz de mi alma. Ustedes están siendo que pase ese mensaje a todas esas personas en donde ni siquiera se habla español, y a todas las personas en cualquier parte de Estados Unidos que nos estén viendo, México, Canadá. Quiero darles las gracias infinitas por sintonizarnos. Y bueno, cada viernes recuerden sintonizarnos a las 3 de la tarde. Y hay veces que vamos a empezar un poquito después, hay veces que a las 3 en punto. ¿Y por qué? Porque estamos trabajando con energía. Y bueno, con esto te quiero decir, me emociona mucho el tema del amor. Me emociona mucho el tema del amor, porque cuando yo aprendí a amarme a mí, a respetarme, a quererme a mí, el mundo se abrió, el mundo completamente se abrió. Se abrió un sinfín de oportunidades, se abrieron un sinfín de opciones en donde yo podía empezar, y empezó mi negocio, y empezaron las oportunidades, empezaron a llegar nuevos socios. Pero ¿qué es realmente el amor? ¿Y qué hacer cuando te sientes solo? Como te dije, este programa es para todas las personas que están solas, para los que están divorciados, dejados, separados, viudos, que han decidido vivir una vida solo, porque conozco muchos amigos que me dicen, no, ni para qué intentarlo, no, eso no funciona.
pero no porque no haya funcionado anteriormente, eso quiere decir que no va a funcionar ahora. Entonces, una de las cosas primero que quiero decirte, ¿cuáles son los cuarzos que van a dar ese soporte y por qué? Pero también, ¿qué otras cosas puedes hacer? Una de las cosas que primeramente puedes hacer es tomar una libreta, siendo bien, bien, bien honesto contigo, tomar 30 minutos, irte a un Starbucks, no lo dije, si no me multan, ya, no me digo, a un cafecito por ahí, al donde te guste a ti, sentarte y relajarte, y quiero que te lleves 3 hojas en blanco, y con esas 3 hojas en blanco y un lápiz, sin goma, para que no tengas opción a borrarlo. En una hoja, quiero que me pongas todo lo que tú estás dispuesto a aceptar por esa persona o por alguien que tú conozcas. Todo lo que tú estás willing to do. Todo lo que tú podrías cambiar en tu vida. Todo lo que estás dispuesto a tolerar por tener a alguien en tu vida. En la segunda cosa, en la segunda hoja, quiero que tú me digas que pongas todo lo que no estás willing to do, todo aquello que no estás disponible a aceptar, todo aquello que no estás disponible a cambiar por alguien. Por ejemplo, cuando yo me puse a hacer este ejercicio que les estoy dando, yo me di cuenta que no estoy willing to do de moverme de ciudad. ¿Por qué? Porque mi negocio está aquí y bueno, todas las historias vienen después. Y en la tercera, quiero que la dejes como una hoja en blanco. Okay, entonces la primera hoja tú vas a hacer todo lo que tú estás disponible para hacer por una persona, por alguien que te llame la atención, todo lo que tú no estás en la segunda hoja, y la tercera hoja la vas a dejar en blanco y esa no la vas a contestar ese día que vas a tener tu cita. Para esa cita yo te recomiendo que es una cita, yo le llamo que es la cita con el ángel del amor. Y para sentarnos con el ángel del amor, también tenemos que sentarnos con Dios, con como tú le quieras llamar, ¿no? Tu Dios, tu creador, Jesús, Buda, Jehová, Alá, como tú le quieras llamar. Tú le haces una cita y le dices al ángel del amor, quiero sentarme contigo, quiero ver mi verdad. Yo siempre le digo, I want to face in my truth. I want to see qué es lo que está disponible. Y cuando yo hice este ejercicio, me di cuenta que la hoja de que no estoy willing to do, que no estoy disponible a hacer, se llenó y se requete llenó de los dos lados. Y la hoja que estaba willing to do, nada más tenía... En que vamos a, en el momento en que tú estés disponible a llenar la misma hoja de lo que no estás disponible a hacer, a lo que estás disponible de hacer, volvemos a hablar. Entonces, lo que yo te quiero dar son herramientas para encontrar ese balance. Muchas veces cuando queremos encontrar una pareja, siempre queremos alguien o los hombres que una mujer bonita, que tenga muy buen cuerpo, que sea inteligente, que sea feminista, que sea trabajadora, no sé, tú ponle todos los títulos que tú quieras en esa hoja. Y cuando se trata de mujeres también, ¿verdad? ¿Qué queremos? Alguien que nos, bueno, al menos en lo particular, yo quiero a alguien que me respete, que me cuide, que me proteja. Siempre yo les he dicho, ¿no? Que yo quiero encontrar la persona que dé el soporte a mi negocio, a mis sueños, a mi vida y a mi casa. Entonces, es muy importante que tú sepas primeramente qué es lo que quieres, que estés bien claro qué es lo que quieres, cómo lo quieres, cómo visualizas a la persona con la que vas a vivir, cómo visualizas a la persona con la que tú quieres pasar el resto de tu vida. ¿Quieres realmente tener una relación que sea una relación poderosa o quieres realmente una relación que nada más tratar y ver si funciona? Entonces, dependiendo, y vamos a partir de ahí, vamos a ver cómo son esas relaciones. Entonces, vamos a ir, yo creo que a una cancioncita y vamos a regresar muy rápidamente. Mientras, te voy a pedir que traigas un pedazo de papel, un lápiz, porque te voy a dar varias cositas que quiero que anotes. Como siempre, pues estos programas quedan grabados en YouTube, pero si los puedes anotar de una vez y salir corriendo después del programa a comprar lo que te voy a decir,
y empezar manos a la obra. Hoy es un día fantástico para hacer esto que te voy a decir. So, vamos a una cancioncita y regresamos con ustedes con qué son los rituales que podemos hacer junto con los cuarzos para la energía del amor. Regresamos con ustedes. Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré, con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer, con un grito en carne viva te amaré. En secreto y en silencio te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré, en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido. Te amaré, como nunca se ha sabido. Tarará, irarará, tarará, irarará, porque así lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo te diré, tengas manos frías, te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perder, con defectos y manías, te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante. Te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente. Seguirás siendo costumbre y te amaré. Al caer de cada noche esperaré a que seas luna llena y te amaré. Y aunque queden pocos restos, en señal de lo que fue, seguirás cerca y muy dentro, te amaré. Te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo. Te amaré, te amaré, hasta el último momento. Darará y darará, darará. A pesar de todo, siempre te amaré. ¿Te gustaría que te hiciéramos un comercial para tu negocio? Marca al 773-450-4239. Si sientes que tu negocio es pequeño, nosotros lo hacemos grande. Tenemos voces disponibles que se adaptan a tu negocio. O quizá quieres ponerle tú la voz. Te ayudamos con eso. Marca al 773-450-4239. Nosotros te decimos cómo. Comerciales para tu negocio profesionalmente producidos para ti. Visita laradiola26.com y hazle clic en Muybi Productions. Piñatas en sueño. Tenemos piñatas para que la fiesta con tus chiquitines sea un éxito. Piñatas tradicionales, piñatas de cartón, piñatas con listones para abrirlas, piñatas con globos, piñatas con juguetes. ¡Un mundo de piñatas! Piñatas en sueño. ¿Quieres encargar una, dos o quizá tres? Sí, marca el teléfono 773-396-1767. Isabel te contestará. ¡Apúrate que se acaban! Piñatas en sueño. ¡Un mundo de piñatas!
Chaires Income Tax Services te hace tus impuestos. Nos especializamos en impuestos para tu negocio. Te garantizamos el mayor reembolso. Si crees que no fue así, lo revisamos sin costo hasta 4 años atrás. Tramitamos el IT number gratis. Y pon atención a esto. Hacemos el 21% de descuento a clientes nuevos. Llámanos si tienes preguntas al 708-656-9668. 708-656-9668. O visítanos en el 6036 al West de la 26. Escucha bien. Chaires Income Tax Services en Cicero. Y estamos de regreso, amigos. Bueno, les voy a leer lo que es el cuarzo del amor y ahorita les voy a dar cómo, qué es. Se los voy a poner aquí bien cerquitita. Este lo puedes encontrar, este es un cuarzo rosa en cuarzo rosa en bruto o en natural completamente. Puedes encontrar también lo que es piedras pulidas o lo puedes encontrar como en joyería o como collares. Aretes, puedes encontrar pulseras, puedes encontrarlo de muchas maneras. Recuerdo mucho siempre uno de mis socios cuando le preguntan porque él y cuando él usa una pulsera de cuarzo rosa y le preguntan ¿qué esa no es para las mujeres? Él dice no, esa es mía. Y es cierto, ¿por qué? Porque el cuarzo rosa no es específicamente un color para mujeres. También es un cuarzo para elevar la energía de amor incondicional en los hombres. So, te voy a leer específicamente para no trabarme. ¿Qué es el cuarzo rosa? Y ahorita te voy a decir cómo lo vamos a utilizar y qué ritos vamos a hacer para el amor, para atraer a la persona correcta y para elevar nuestra energía del amor. Y dice, las propiedades ayudan a estabilizar los desequilibrios de tipo sexual. Empezamos por ahí. Purifica la sangre y elimina las impurezas, lo potencializa la sanación en los problemas cardíacos y es eficaz con para dolores y equilibra los sentimientos amorosos cuando hay una deshabilidad. También el cuarzo rosa, no lo voy a leer porque ya mejor te voy a decir mejor lo de memoria porque si lo leo me trabo más y mi maestro siempre me dice léelo porque si no te trabas, creo que me trabo más cuando lo leo. El cuarzo rosa te va a ayudar mucho para llenar esos vacíos. Te va a ayudar mucho con la energía de amor incondicional, de amor de la fuente, de ese color tan tenue y especialmente si has pasado por ya algunos divorcios, por algunas decepciones amorosas, por algunos engaños, si has pasado por alguna situación en donde tú has estado siendo víctima de circunstancias o te han estado, como nosotros decimos, utilizando. Nada más, es muy, muy conveniente que empieces a dar sanación a esos sentimientos, a esa manera o a esa energía que está dentro de tu sistema que ya fue programado. De la misma manera, es muy bueno usar que toque tu piel, ya sea una pulsera, ya sea un collar, ya sea un anillo, o simplemente como lo que vendo mucho son estos pedazos que son pulidos, para los hombres y que lo traigan, les digo que lo traigan en su paquete y que cuando sienten ese vacío en su cartera y cuando sienten ese vacío que lo saquen y empiecen a jugar en sus manos con él, que empiecen a estar con su cuarzo y el hecho cuando tú estás tocando un cuarzo, estás tocando directamente su energía, es muy diferente a tenerlo aquí. Más sin en cambio, yo te recomiendo que compres unos de cuarzo en bruto y que lo pongas alrededor. Por ejemplo, puedes hacer un triángulo poniéndolo en las patas de tu cama. De enfrente vas a poner dos y atrás, en la parte del medio, vas a poner uno. Entonces ahí estamos formando un triángulo. Un triángulo es una energía de la Tierra. Es un portal cósmico que va a estar atrayendo la energía de la Tierra. Y al tú estar poniendo ese triángulo abajo de tu cama, lo que va a estar haciendo es energetizándote con la energía terrenal, que es, y me encanta esa canción, la de terrenal de, no me acuerdo cómo se llama.
A ver si ahorita no la encuentran. Julio, ya. Yeah. Esa, ahorita no la van a poner. Y va a poner esa energía a tu cuerpo y a tu alma. Y lo que es importante también es que te rodees de cuarzo rosa. Por ejemplo, en tu escritorio, si trabajas en la construcción, ponlos en tu camioneta, ponlos en tu lugar, por ahí donde tienes el volante. Yo usualmente en mi carro traigo en donde se cierra la puerta, ahí hay un pedazo que pongo bastantes cuarzos y conforme voy manejando yo los voy siempre tocando. Y no necesariamente necesitas tener, el cuarzo rosa es un precio muy, 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 muy razonable que puedes comprar como unas cuantas piezas, ponerlas en tu carro, ponerlas en tu recámara, ponerlas en tu sala. Y cada vez que los veas, tócalos. Simplemente tócalos, tócalos, tócalos. Ahora, ¿qué podemos hacer con el cuarzo rosa? ¿Qué vamos a poder hacer como un ritual? Lo que quiero que apuntes, vas a comprar canela. Vas a comprar canela, ya sea de polvo o de barrilla. Una varita de canela o cinnamon. Y vas a comprar miel. Y es bien importante esos dos ingredientes para estar vibrando en energía del amor. Eso no nada más es cosa de viejas, eso también es para ti, hombre. Tú que estás ahí atrás de la construcción, que te estás quejando, que estás solo, necesitas hacer algo, necesitas cambiar tu energía. Eso no es cuestión de mujeres. Muchos me dicen, oh, es que eso es para las mujeres. Y yo le digo, mira, como este jabón que nosotros tenemos, que ya está preparado y ya está con las hierbas necesarias y con la energía suficiente, lo único que tienes que hacer es bañarte con él todos los días lunes, porque el lunes es el día de la energía del amor. Entonces, si tú te bañas al final, ya que te bañaste, haces un poco de espuma y te bañas con él, lo que estás haciendo es quitando de tu campo áurico toda esa energía que no permite que estés vibrando en amor incondicional o en amor con alguien. Muchas veces nuestra alma gemela no se acerca por el simple hecho de que nuestro alrededor y nuestro contorno está tan, tan contaminado que no es posible que estemos en la misma vibración. Entonces tenemos jabones que son ya ready y listos, así como tenemos un set en Energía del Corazón Cósmico, búsquenlo en mi página de Facebook, que se trata para el amor incondicional, que son unas sales que vas a poner en el baño, en la tina, y lo puedes hacer los lunes en la noche o los lunes en la mañana o los domingos en la noche, meterte a la tina. Si tienes tina en tu casa, a la gente que está en otros países que no sé cómo puedan hacer una tina de baño, una bandeja, y meter agua tibia, lo más calientita que aguanten. Por lo menos, si no puedes meter todo tu cuerpo, mete tus pies, pones sal, vas a poner pétalos de rosa, rosa blanca o rosa rojas, y una sola flor necesitas romper sus pétalos. Si tú puedes conseguir agua florida en donde tú estés, si no la puedes conseguir, trata de traer, nosotros te lo podemos enviar, y puedes ponerle también lo que es un poco de canela, pero hierve la canela con la miel. Y ya que esté como un tecito así rico, le echas a tu baño, le pones a tu baño. Otra de las cosas que yo les digo cuando hay alguien que ha tenido por muchos años, ha estado solo y que realmente no quiere estar solo, yo le digo, báñate con miel. ¿Y cómo es eso? Mucha gente me dice. Yo le digo, métete al baño los lunes y pone un poco de miel en tus manos, miel así como es, y agarra azúcar y empieza a exfoliar tu piel con azúcar. Esto es para niños, hombres, mujeres, no importa la edad. Esto no nada más va a ayudarte para romper esa energía que venimos cargando, pero también te va a dejar una piel lindísima, te va a dejar una piel reluciente. Entonces, si tú pones a bañarte con, agarras miel con azúcar y empiezas a tallar tu cuerpo, vas a remover también todas las células muertas. Prácticamente cuando tú estás removiendo las células muertas, también estás removiendo toda la energía completamente. Si tú tienes un poquito más de tiempo y le quieres poner a ese baño o a esa tina, yo lo que usualmente hago es que en la tina pongo las sales y mientras parada, porque si me meto adentro, obviamente no puedes tallarte la piel. Pero tengo una botellita de miel, le pongo azúcar y empiezo a tallarlo como si fuera algo como un jabón que está tallando mi piel.
y tu piel va a quedar muy reluciente. ¿Por qué? Porque no nada más estás quitando todas las células muertas, pero también estás removiendo toda la energía discordante. Todas esas veces que te has odiado, todas esas veces que no te has perdonado vivir como vives, todas esas veces que la has metido la pata, que has caído en trampas. Entonces, un bañito de miel con azúcar, y si tú le puedes poner canela de polvo, miel y azúcar, y haces un preparado, y yo a veces lo pongo todo en un, uso lo que es la round honey, y lo pongo en un container, y ya de ahí lo agarro como gel y lo empiezo a tallar a todo mi cuerpo. No lo pongo en mi cabello porque mi cabello es largo, pero usualmente sí lo pongo en mi cara. En tu cabello no es necesario que lo pongas, si no tienes cabello y no hay problema, pero si le puedes poner miel a tu cabello también es fantástico. Con todo esto, cuando tú lo estés haciendo, tú debes de tener una conciencia. Debes de dejar ir todo eso que, no te, que te está estorbando. Debes de dejar ir todos esos odios, todo eso que ya no te funciona. Ahora, si tú tienes cuarzos, quiero que los laves en esa agua y que los después los enjuagues en agua y los traigas contigo. Cada vez que tú traigas tus cuarzos, tú diles que te abran a esa energía del amor, a esa energía incondicional, a esa energía en donde todo es posible. Entonces, como te dije, eso lo puedes hacer como un baño, lo puedes hacer. A veces no tenemos el tiempo para hacernos un baño o un ritual completo, pero mínimo una vez al mes o una vez cada 3 meses sí lo puedes hacer. Y no importa que estés con tu pareja, si tienes esposo o esposa o si tienes pareja, si vives con alguien, es ideal hacerlo también. ¿Por qué? Porque estás removiendo toda esa negatividad. Entonces vamos a ir a otra canción. Vamos a ir a otra canción. Y vamos a regresar, ¿qué vas a hacer con esas hojitas y con unos mantras para el amor? Y entonces también, ¿cómo más puedes usar los cuarzos? Regresamos contigo. Más que a un viejo amigo, más que a cualquier santo,
más que a tu pureza adornada de errores, más que a tu tenacidad que no se rompe, más que a tu alegría, más que a tus colores, más que a tu sensualidad que crees que escondes, más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo, más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo, más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo, más que a nuestra mágica noche de bodas, más aunque esto te amo. Te amo. Y estamos de regreso, amigos. Y bueno, yo aquí voy a sacarle canas verdes a nuestro productor porque me cambio, me muevo. Me dicen que en una cámara y me voy a la otra y me dicen que empezamos y yo me quedo todavía con mi celular. Quiero mandarles un saludo a Mohamed que nos está viendo desde Marruecos. Quiero mandarle también un saludo a alguien que nos está viendo desde Oklahoma, que se lo prometí por medio de texto que le iba a mandar un saludo. Y bueno, me encanta cuando la gente se comunica con nosotros, cuando sabemos de dónde nos estás llamando, podemos saber para dónde se está yendo nuestra energía, para dónde se está yendo tanto amor, para dónde se está yendo todo este atrás de un programa. Es increíble todo lo que tiene que hacer y todo lo que tenemos que hacer. Y bueno, como en la radio se va el tiempo volando, déjame decirte qué más puedes hacer con qué otros ritos puedes hacer. Otra cosa que tú puedes hacer es poner una velita roja. Una velita roja la prendes y vas a poner después, si los lunes, si tú te bañas con un jabón que sea para el amor, y si no tienes uno específico en el área que tú vives, recuerda que te he dicho como puedes hacer miel con azúcar y canela y con eso bañarte. Y si tienes, bueno, si hay algún otro que tú prefieres, puedes usar agua de rosas, puedes usar agua de Florida, puedes usar alguna loción tuya que te llame la atención, que sea tu preferido. Nosotros tenemos un aceite que viene junto con el kit, que es muy 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 tenue y que ya es una preparación, entonces también no lo puedes ordenar. Ahorita creo que todavía no está en nuestra página website, pero lo puedes hablar y te lo mandamos a cualquier parte de Estados Unidos que quieras, o Europa. Todavía no estamos disponibles a entregar en México. Bueno, te hablé del cuarzo rosa y te hablé de poner un triángulo en tu cama. Ahora ese mismo triángulo lo puedes poner en tu comedor. Y mucha gente me dice, ¿y cómo lo pongo en el comedor? Si no es en la mesa, lo puedes pegar abajo de la abajo de la tabla. Hay gente que yo le recomiendo que los pegue también abajo de las sillas, que agarre cuarzos muy pequeños y los pegue dos enfrente donde tú te sientas y uno en el respaldo, el medio. Entonces los activas con energía de amor incondicional, especialmente si en tu casa la cocina es donde cuando se sientan a comer estás viendo que hay discusión o que todo el mundo está en una desarmonía, que cada uno anda por su rollo, porque te lo digo por experiencia, hay veces que uno vive y Dios nunca lo permita que vuelva a pasar, pero yo viví en carne propia lo que es tener a alguien y estar sintiendo que estaba viviendo con mi propio enemigo. Entonces, cuando está una situación así tan discordante y estás, yo siempre les decía, duermo con mi peor enemigo, entonces Dios nunca lo permita que vuelva a pasar, pero esto ayuda bastante, esto va a ayudar a romper esas energías que hay discordantes. Recuerda, también una de las cosas es, pregúntale a tu rabino, a tu sacerdote, a tu pastor, ¿qué puedes hacer? Nosotros en Kabbalah, nosotros escaneamos una parte del Zohar que es para el amor incondicional. Y recuerda que si estás solo es porque hay algo que no has aprendido de estar solo. En cuanto tú aprendas esa lección, en cuanto tú dejes de hacer cortocircuitos. ¿Y qué son cortocircuitos? Cortocircuitos pueden venir, los cortocircuitos sexuales, cuando tú estás teniendo una relación con alguien nada más por tenerla, que no tienes amor puro incondicional para dar lo mejor a esa persona. Cortocircuitos pueden ser cuando tú estás teniendo mucha morbosidad, y eso aplica para los dos, hombres o mujeres.
cortocircuitos va cuando tú estás teniendo una relación con alguien que nosotros decimos ya tiene una, esa vasija tiene, tiene una fuente. Es especialmente para hablarte claro, es si estás teniendo una relación, un amorío con alguien que está casado o simplemente juntado. Hay muchas personas que juegan mucho con eso. Yo siempre les digo guacha, guacha, porque tu economía, tu vida y tu salud se van a ir poco a poco. El caos cae a tu vida porque eso es bíblico. Eso dice, no podemos tenerlo. Entonces también hay otros tipos de cortocircuitos. Cuando muchas gente me dicen si nada más es el hecho. Y le digo también la intención. Para nosotros en Kabbalah todo es intención. Entonces muchas veces yo le digo, creo que es peor tener la intención que ir y acostarte con esa persona. So, hay que tener mucho cuidado con eso. Si está pasando por algún momento o algo, te recomiendo que uses cuarzo rosa con turmalina negra. Eso va a ayudar a cortar cualquier tentación, cualquier energía. Date un baño con miel, azúcar y canela. Prende tu velita los días lunes. Prende tu vela y pon un triángulo con un triángulo de cuarzo o un círculo de puro cuarcito rosa. Y pones tu vela enfrente con un vasito de agua y un incienso. ¿Y qué vas a hacer? Esas dos hojas que te pedí al principio que hicieras, las vas a poner ahí enfrente de la vela. Y vas a pedirle a Dios que venga y te ilumine para darte la guía de si es, qué es lo que debes de transformar. ¿Cuál es la verdad que tú no has visto? Porque nosotros vamos a poner lo que nada más queremos poner. Todo lo que no estamos willing to do y todo lo que estamos willing to do. Pero ¿qué va a pasar cuando realmente tú tienes que ceder más? Cuando tienes que dar el extra por esa persona. ¿Qué es lo que vas a estar capaz de hacer? ¿Y en qué momento? Siempre la tercera hoja te dije que la dejaras en blanco. Porque después de que tú hayas hecho esto 3 lunes seguidos, quiero que tú me pongas en esa hoja. ¿Qué es tu pareja ideal? ¿Qué es la persona que tú quieres? Con lujo de detalles, ¿cómo quisieras esa persona? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Y esto es tan poderoso, y mi última experiencia, yo recuerdo que siempre estaba diciendo, oh, quisiera un hombre así, así y así, y todo lo que tú quieras en esa persona, como si yo decía, quería alguien que sea buena gente, alguien que sea muy noble, alguien que no tiene vicios, que no sea mujeriego, que no use drogas, que sea una persona bien trabajadora, pero se me olvidaron algunos detalles. Entonces es importante que lo que para ti sea importante no se te olvide ponerlo. Y esa la vas a hacer al tercer lunes de que tú, primero 3 lunes haces lo que te dije de darte el baño, poner tu vela y seguir marcando. Al cuarto lunes tú vas a poner esa hoja de cuál es tu deseo, cuál es tu deseo. Y al quinto lunes tú vas a quemar todas esas hojas con tu velita roja. Vas a quemar todas esas hojas, pero las vas a quemar dentro de un lugar en donde sea un parque, o sea, un lugar seguro. Ten cuidado que no esté al alcance de los niños y lo vas a quemar y se lo vas a poner al Creador. Y vamos a ver, y cada semana te voy a decir que voy a estar poniendo constantemente qué más puedes hacer. Pero recuerda, rodéate de cuarzo rosa, y si has hecho muchos cortocircuitos, rodéate de cuarzo rosa y turmalina negra. ¿Por qué? Porque la turmalina negra va a ayudar a romper esa energía. En el momento, y ahorita estamos en el mes de Venus, el mes de Taurus está regido por el planeta Venus, que es la diosa del amor, es la diosa coquetería, y estamos consintiéndonos, y estamos amándonos a nosotros mismos, estamos queriéndonos a nosotros mismos. Pero en el momento en que tú estás no encontrando, no estás queriéndote a ti mismo, no expectes que alguien te va a querer. Si tú sientes que tu vida no puede ser, yo siempre digo, tiene que llegar el momento en donde tú sepas qué es lo que vas a traer a esa relación, no que tú estés esperando que llenen tus vacíos. ¿Qué es lo que tú vas a venderle a esa persona para que esa persona, esa alma decida quedarse contigo? ¿Qué es lo mejor de ti que tú vas a poder poner a esa relación? So, esperamos que a la quinta semana tú puedas estar bien claro qué es lo que tú vas a traer a esa relación, para que así de esa manera el cosmos se encargue de juntar esas almas. Y bueno,
como aquí en la radio todo es tiempo y es muy rápido, te quiero dar las gracias infinitas. No te olvides de comprar tus cuarzos rosas, los tenemos en Energía del Corazón Cósmico, o dame una llamadita, mándame un mensaje al texto, ahí está toda mi información. Y bueno, con esto me despido. Quiero agradecerte a todas las personas que nos están viendo y profundo agradecimiento, porque veo que están viéndonos mucho más allá de lo que algún día pensé que me iban a ver. Y quiero darles la bendición, que Dios nos bendiga a todos, que nos llene de bendiciones. No te olvides, el próximo miércoles está mi programa de meditaciones, que estará súper. Y bueno, sígueme en mis redes sociales. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos y sintonízanos. Y abrió sus alas y voló muy lejos, donde nunca nadie más llegó. Y demostró que no hay límite, no hay imposibles cuando tienes fe adentro. Que no hay límite, no hay imposibles cuando tienes fe.